La cantautora que me acompaña hoy me hace pensar que su vida es un musical. Judy, como se titula su tercer disco de estudio, habla de los últimos acontecimientos, ¿no?, de su vida, los momentos más íntimos. Judy, buen día, qué gusto, bienvenida a recibirte a las pantallas de BTV Miami. Ay, qué alegría que estés aquí, gracias por estar aquí y podemos tener este espacio para hablar de este disco. Judy, además me llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo construyes tus canciones? ¿Cómo hablas, ¿no?, con tanta naturalidad? ¿Sientes que de una u otra forma el ser tan sincera tiene un costo para ti? Al contrario. Okay. Ser honesta ya no tiene costo. Es como que ya no estás pagando nada, ningún precio. El otro precio, cuando no eres muy sincera y estás tratando como de decir lo que te haga sentir, lo que te haga quedar bien, pagas muchos precios. Eso paga muchos precios. Primero, que no estás siendo tú, entonces no, después no lo puedes defender. Y segundo, es el precio de querer siempre quedar bien. Ese precio es muy caro. Sí. Entonces, bueno, es preferible ser honesta. Bueno, si me gusta, si te gusta así, chévere. Y si no, ¿qué puedo hacer? Es parte de ti, ¿no? ¿Cómo surge la inspiración? ¿No? Yo literalmente, cuando escucho cada una de tus canciones, siento literalmente que es como un musical. Y de repente imagino que la inspiración te puede fluir, no sé, compartiendo con tu hija o de repente fregando los platos y está surgiendo todos esos pensamientos. Y a partir de ahí, ¿cómo nacen estas canciones? Mira, es como lo dices, ¿no? Porque sí tienen como algo de histrionismo, tienen mucho de voy describiendo momentos que parecen como escenas. Pasa mucho con... no sé si se puede decir esa palabra aquí. Sí, claro. Sí, cabrona. Que es como toda cinematográfica, te vas como imaginando toda la escena de todo lo que voy cantando, pero realmente pasa con todas las canciones, como tú lo dices, sí, es verdad, ¿verdad que sí? Y pienso que de alguna manera en los videos eso es lo que hemos estado siempre como defendiendo, que en los videos se pueda ver ese histrionismo, que se pueda ver esa... esa actuación de lo que va pasando la canción y que lo vaya sintiendo de verdad y que no sea algo por cantar ahí. Mango y aguacate, ¿no? Me llama mucho también la atención sobre todo lo que dice y que me hablas de que tu disco también forma parte de tus realidades. ¿Te tocó salir a vender mangos y aguacates verdaderamente? Totalmente, sí. ¿Cómo fue eso? Cuéntame esa historia. Bueno, eso fue una crisis heavy que viví en el 2018. Estábamos sacando un tema y mira, yo me volví loca. O sea, yo le puse toda la plata que yo tenía a ese tema, pero no era el mercado correcto, no era el tiempo correcto y no hubo retorno de la inversión. Y me quedé yo sin plata, pero recuerdo que tenía $100 en la cuenta. Y yo dije, nada, se acabó la música ya. Se acabó la música porque yo qué loca, 2 años mi hija, yo demasiado loca, dije, voy a buscar trabajo. No me daban trabajo, yo también estudié comunicación social y dije, bueno, como comunicadora social. No, que necesitaba el inglés materno, o sea, el inglés para ser periodista en, sí, Estados Unidos. Bueno, nada, como secretaria, o sea, necesito plata de un mes. No, sobrecalificada, varios no. Y yo, no puede ser que todo el mundo me está diciendo que no puede ser. O sea... Que de una u otra forma también era un mensaje. Sí, pero era así como que, ¿por qué? Y entonces, si no estabas, o sea, si no era una cosa, era la otra. Y yo recuerdo que salí al patio de mi casa llorando, viendo al cielo, como que, Dios mío, de verdad, o sea, ayúdame, padre, ¿qué hago? Y vio la mata así, de mango, llena, full de mangos. Y dije, voy a vender esto por OfferUp. OfferUp es una aplicación de venta. Y empecé a bajar esos mangos. Cha, 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 y los agrupé todos así y empiezo a subirlos a la aplicación, cha, 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 y me empiezan a llamar para comprarme los mangos, y ese día hice $70 en mangos, que esto es una cosa demasiado increíble, yo siempre la cuento, porque exactamente eso fue, me dio para comprar una caja de pañales, un bulto de pañales y una leche de fórmula, y dio la cuenta $70. Fue exactamente para lo que lo necesitabas en ese momento. O sea, fue algo así como que Dios me dijo, te voy a hacer vivir esto, mamita, ¿viste? Porque tú necesitas varias lecciones, pero yo te cubro las espaldas, o sea, yo estoy contigo, pero tú necesitas esta lección. De pronto fue que yo le pedí una canción, dame una canción buena. Ah, tú quieres una canción buena. Te voy a hacer pasar por esto para darte una canción chévere.
¿sabes? No que, sé. No, total, qué gran lección, ¿no? Qué aprendizaje para ti y para todos los que escuchan y logran tomar como referencia que, bueno, que no te quedaste quizás pensando o llorando, sino dijiste, mira, esta es la oportunidad que tengo y la voy a tomar, ¿no? Y me hablas de que dejaste todo por tu sueño, ¿no? Por lo que amas, que es la música, y así lo veo yo, ¿no? Pero, ¿sabes que hay algo ahorita que es el tema del algoritmo, el tema de las plataformas musicales, que quizás, ¿no? Tienen un costo para los artistas por el hecho de que cuántas reproducciones tienes y genera un valor. ¿Cuál es tu relación hoy con ese algoritmo? ¿Cuál es tu relación hoy con las reproducciones? Honestamente. Honestamente, mira, yo hago lo que me da la gana en las redes sociales, porque es como que nadie me está mandando a hacer nada, ¿sabes? Ni nadie me está poniendo presión de que, mira, tenemos que lograr esto. O sea, digamos que la presión me la pongo yo misma, pero mis redes sociales, yo quiero que siempre reflejen lo que soy yo. Entonces es como mucho chiste por ahí, después viene la música, después es como una cuenta bien light. Entonces yo digo, no me tomo personal cuando no ha tenido muchas reproducciones, porque también comprendo que hay tiempos, o sea, a la gente le gusta esto, le gusta lo otro, si le gusta esto, no le gusta lo otro, también hay horarios, hay muchas cosas que son variables para que algo suceda y algo pegue. Y también existe la suerte, cuando todo se agrupa y un batacazo, que puede pasar en cualquier momento, ¿me entiendes? Y yo todavía estoy, o sea, yo digo, yo estoy así como muy abierta a recibir los milagros de la vida. Y que me encuentren trabajando. Estoy vendiendo mango, mango de aguacate. Estudié tanto que estudié. Yubi, bueno, con este clima en la ciudad de Caracas te encuentras acá, estás nominada a los premios Pepsi. ¿Cómo te hace sentir eso por este tema mango y aguacate que además produces, además también diriges el videoclip? Imagínate tú mi alegría. Cuando me dieron la noticia fue así como que, wow, y en la canción que yo en este momento, todas mis canciones son, o sea, yo las amo a todas, pero Mango y Aguacate viene desde la vulnerabilidad y desde la profunda tristeza y resiliencia. Entonces, que nominen esa canción para mí tiene mucho valor, de verdad. Y a todos los que están escuchando esta entrevista, métanse en los premios Pepsi. Métanse en YouTube, busquen Mango y Aguacate. Si les gusta, voten por Mango y Aguacate. Categoría, no, cantautor y luego video. Bueno, sin duda, vayan a hacer eso. También quería preguntarte, Yubi, aprovechar cómo ha influido la maternidad para ti en la música, ¿no? Y en toda esta creación, en como artista. Bueno, estoy como más consciente de lo que quiero sacar y lo que no. Como más picky. No me privo de decir malas palabras, por ejemplo, o de decir algo que hace subidito de tono, de eso no me privo. Pero sí veo mucho como que el sentido de la permanencia de todo, la música es eterna, se queda forever and ever, ¿sabes? Como se queda ahí. Entonces, ¿qué quiero yo dejar que me represente? Que puedan ver mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. Oye, yo tuve aquella abuela, aquella tatarabuela que hizo estas canciones y fue muy honesta y fue muy, muy ella. Y que sin duda ese es el legado que queda, ¿no? Ese es el legado. Y ser mamá, por supuesto, uno piensa en el legado. ¿Qué estoy dejando? ¿Cuánto estoy trabajando? ¿Estoy trabajando lo suficiente para dejar el legado que quiero dejar a mi hija? O a mis hijos. ¿Y sientes que de alguna u otra forma ha influenciado toda esta creación en tu hija? O sea, lo ves y dices, oye, está tomando referencia de lo que he dicho. ¿Lucía? Sí. Que sí, claro. Lucía se sabe todas las canciones. Me dice, ¿estás diciendo groserías, mamá? Yo, sí, me representa. Le digo yo, me representa. O sea, yo a ella no le miento, ni estoy, ¿sabes?, poniéndole pañitos. Yo soy con ella muy honesta y muy, muy yo. Siempre. Entonces ella puede ser ella siempre. Y creo que eso tiene valor y así va a crecer, ¿no? Yubi, para mí ha sido un gusto haber conversado contigo y que tu voz llegue a todos los venezolanos alrededor del mundo. Contigo me toca ir a una pausa comercial y ya venimos nosotros con mucho más de Crossover.